Escucha y repite esta poderosa oración de la mañana. Antes de empezar, quiero darte las gracias por unirte a nosotros en esta hermosa y poderosa oración matutina. Este es un momento muy especial, un momento de quietud, reflexión y conexión con lo divino. En nuestras vidas ajetreadas y ocupadas, a menudo olvidamos la importancia de detenernos, respirar y simplemente estar en la presencia de Dios. Pero hoy, quiero invitarte a hacer precisamente eso. La oración es más que palabras, es un diálogo con nuestro Creador, una oportunidad para abrir nuestros corazones y nuestras mentes a su amor y sabiduría. Es un tiempo para compartir nuestras alegrías y nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestros miedos, y es un tiempo para escuchar, para sintonizar la voz suave y tranquila de Dios que habla a nuestros corazones. En los próximos momentos, voy a compartir una oración contigo. No es solo una serie de palabras, sino una invitación a entrar en un espacio sagrado de comunión con Dios. Te animo a que no solo escuches las palabras, sino que las hagas tuyas, repítelas en tu corazón y déjalas resonar en tu alma. Repite conmigo, amado Dios, al despertar en esta nueva mañana, me postro ante ti con humildad y gratitud, reconociendo tu grandeza y tu bondad. Te agradezco, mi Dios, por este nuevo amanecer que me has regalado, por cada respiración que llena de aire fresco mis pulmones, recordándome el milagro de la vida que me has concedido. Agradezco por cada latido de mi corazón, por cada pensamiento en mi mente, por cada sonrisa que ilumina mi rostro, porque son testimonio de tu amor y bondad hacia mí. Agradezco, Señor, por la oportunidad de abrir mis ojos a un nuevo día, de ver el sol naciente, de escuchar el canto de las aves, de sentir el viento en mi rostro. Cada uno de estos pequeños momentos son regalos tuyos, mi Dios, son recordatorios constantes de tu presencia en mi vida. Te agradezco infinitamente por la oportunidad de vivir un día más bajo tu gracia y misericordia. Sé que cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para amar y para servir. Cada día es una nueva oportunidad para ser una mejor persona, para hacer una diferencia en el mundo, para acercarme más a ti. Por todo esto, te doy gracias, Señor. Que cada aliento que tome, cada palabra que hable, cada acción que realice sea un reflejo de mi gratitud hacia ti. Padre Celestial, te pido que me guíes en este día, que cada paso que dé, cada palabra que pronuncie, cada pensamiento que albergue sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Ayúdame a recordar que cada día es un regalo, una oportunidad para crecer en fe y sabiduría, para amar y servir a los demás como tú nos has amado y servido. Te abro mi corazón y te pido que me atraigas con tu espíritu. Enséñame a caminar en tus caminos de justicia para que pueda honrarte y servirte todos los días de mi vida. Hoy pongo mi mente y corazón en agradarte, ayúdame a romper con la trampa de agradar a la gente, a resistir las críticas y a aprender a caminar siempre en amor. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables siempre en el nombre de Jesús. Señor, te pido por mi familia, por mis amigos y por todas las personas del mundo. Te pido que los llenes de espíritu, que les dé sabiduría y discernimiento, que sean faros de luz en medio de la oscuridad, portadores de la esperanza en medio de la desesperación. Que sus acciones sean un reflejo de tu amor y gracia, y que a través de su servicio, más personas lleguen a conocerte. Padre, también te pido por aquellos que están sufriendo, por los enfermos, por los desamparados, los perdidos y los quebrantados. Que sientan tu amor y tu paz en medio de su dolor, que encuentren consuelo en tu presencia y esperanza en tu promesa de salvación. Señor, te agradezco por tu palabra, que es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Ayúdame a meditar en ella día y noche, a guardarla en mi corazón y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Que cada día, a medida que estudio tu palabra, crezca en entendimiento y sabiduría. Padre,
te pido que me ayudes a hacer un reflejo de tu amor en este mundo, que a través de mis palabras y acciones, otros puedan ver a Jesús en mí. Que pueda amar a los demás como tú me has amado, perdonar como tú me has perdonado y servir como tú me has servido. Padre, te pido que me ayudes a vivir cada día para tu gloria, que en todo lo que haga busque honrarte y glorificarte. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y gracia, y que a través de mi vida, otros puedan llegar a conocer y amar a Jesús. Señor, te entrego este día, que se haga tu voluntad en mi vida como en el cielo. Ayúdame a confiar en ti en todo momento, a descansar en tu promesa de que siempre estás conmigo, y a vivir cada día en la certeza de tu amor y fidelidad. Padre, te pido que me ayudes a ser un instrumento de tu paz en este mundo, que pueda llevar tu amor a los que están heridos, tu consuelo a los que están afligidos y tu esperanza a los que están desesperados. Ayúdame a ser tus manos y pies en este mundo, extendiendo tu amor y gracia a todos los que encuentre. Padre, te pido que me des la fuerza para enfrentar los desafíos de este día, que pueda confiar en ti en medio de las pruebas, sabiendo que tú estás conmigo y que nunca me dejarás ni me abandonarás. Que pueda caminar en tu verdad, vivir en tu amor y ser guiado por tu sabiduría. Que cada pensamiento, palabra y acción sean agradables a tus ojos y traigan honor a tu nombre. Ayúdame a recordar que en cada dificultad hay una oportunidad para crecer en fe y carácter. Te doy gracias, Señor, por tu amor inagotable, tu gracia inmerecida y tu misericordia inagotable. Te doy gracias por Jesús, nuestro Salvador y Redentor, y por el Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía. Te doy gracias por cada bendición, cada lección y cada oportunidad que me has dado. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz por mí. Aunque me esfuerzo por comprender completamente el profundo dolor que soportaste al entregar tu vida por la mía, me regocijo en mi relación contigo y estoy agradecido por tu constante ayuda en mi vida. Gracias porque comprendes el dolor emocional y has dejado un ejemplo de cómo superarlo a través de la oración. Ayúdame a entrar en tu presencia y enfrentar el dolor emocional y mental que he estado guardando en mi corazón. Si pudiste soportar tal dolor, entonces yo también, con tu ayuda, puedo orar a través del dolor y encontrar la sanación. Amén. Ahora, mientras nos preparamos para enfrentar este día que se nos ha dado, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos con sabiduría, fortaleciéndonos con su poder y amándonos con un amor inagotable. Recuerda, no hay nada más poderoso que un corazón que ora con sinceridad y fe. La oración no es solo un acto de devoción, sino una conversación con nuestro Creador, una oportunidad para compartir nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas y nuestros miedos con aquel que nos conoce mejor que nadie. La oración tiene el poder de cambiar vidas, traer paz a los corazones inquietos, dar fuerza a los débiles, traer sanidad a los heridos y infundir esperanza a los desesperados. Pero más que nada, la oración nos acerca a Dios, nos permite conocerle más íntimamente y experimentar su amor y gracia de una manera más profunda. Así que, de ahora en adelante, mientras te levantas y te preparas para el día, recuerda, eres amado, eres valioso, eres capaz. Dios está contigo, y con Él, todo es posible. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su amor te rodee, su gracia te sostenga y su esperanza te impulse hacia adelante. Y que en todo lo que hagas, busques honrar a Dios y bendecir a los demás. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Y que en todo lo que hagas hoy, veas la bondad de Dios y sientas su amor rodeándote. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y seres queridos. Te invito a unirte al grupo exclusivo de Telegram, encuentra el enlace en la descripción de este video.
Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y cómo ha cambiado tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.